mm you Hola amigos, bienvenidos a este espectacular video que les quiero mostrar las top 5 de los porroglossum que hoy tenemos florecidos en Alma del Bosque, y algunos con muy buenas floraciones, otros con eh, plantas extrañas, raras, eh, 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 no muy comunes en las colecciones. Los porroglossum son de la familia de las pleurotalidíneas. Son plantas que no tienen pseudobulbos. No tienen pseudobulbos porque son plantas que no necesitan almacenar agua, ya que estas plantas viven en los bosques de niebla suramericanos, andinos. Estas plantas se encuentran en Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador eh, y al norte de Bolivia. Esta. Son plantas que a ustedes les va a encantar lo que van a ver en este, en este, en este eh, video, porque es de las únicas plantas de las orquídeas que tienen movimiento. Las plantas de porroglosum eh, eh, tienen una característica, es que cuando el insecto polinizador que es de la familia es de los dípteros, o sea, es una mosquita. El insecto polinizador se posa sobre el labelo y este labelo se cierra. Vamos a, 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 a anexar muchos videos de polinización de este porroglossum en, 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 en este video, porque es muy interesante el movimiento que hace el labelo de que apenas el, el insecto polinizador se posa sobre el labelo, que es la parte más llamativa de la flor, al posarse el labelo se cierra para obligar al insecto a que quede en esa cámara y en la única salida que haya es por esta una abertura tan pequeñita, obligando al insecto a que pase por las partes reproductivas de la flor y así sea eh, eh, fecundada o así quede preñada la planta. Listo, entonces eh, ahorita les vamos a mostrar eso que es bien especial. Entonces eh, vamos a, a, a repetir un poquito. Está en el sur de Colombia, en la parte andina, en bosques de niebla, donde casi siempre está en bosques eh, eh, muy cerrados. Estas son plantas epífitas, algunas veces litófitas y algunas veces terrestres, pero no en tierra sino en hojarasca y en bosques eh, donde nosotros los tenemos, tenemos estas plantas eh, donde están las más devalias, porque es otra pleurotalidinia eh, donde tenemos temperaturas mínimas de 14 grados y máximas de 18 grados con saranes o con una sombra del 60%. ¿Listo? Entonces eh, vamos a mostrarles el proceso que hacen estas plantas al cerrarse los lavelos para atrapar el insecto y cerrar la puerta para que pasen muy cuñados, muy apretadamente, salgan, logre salir el insecto polinizador y ahí pase por las partes reproductivas de la planta y, al, y se y se produzca la polinización. Vamos a mirar, vamos a hacer unos, unos acercamientos a este proceso. <music> Espero que les hayan gustado estos esos videos del movimiento del labelo porque se dieron cuenta que cada especie tiene un movimiento, una velocidad diferente de cerrarse. Una es muy rápido, otras muy lento, y así sucesivamente. es, es interesante porque. Eh, eh, las plantas no tienen movimiento y está así entonces es como, como una inteligencia eh, propia de este género. Eh, ahora como dato curioso cuando se hace hibridaciones que se mezcla eh, o se hibrida una porroglosum con una más de valia que es el nombre científico pues el nombre que se le pone es porrovalia ya pierde ese movimiento. Ya las, los híbridos ya no se mueven, ya no cierran el labelo, porque en la más de Valia no se cierra y entonces al mezclar esos híbridos entre géneros ya se pierde el movimiento del labelo. Listo, entonces este, ahora vamos a empezar de cada una de estas especies, vamos a hablar de las cinco eh, eh, Cinco de estas plantas que están más florecidas y más bonitas para ustedes, y vamos a hablar de las condiciones de cada una de ellas. Vamos a comenzar por esta bella especie, se llama Porroglossum nutivara. Otra de las condiciones o las características que tienen estos Porroglossum es que tiene floraciones sucesivas. O sea, en cada inflorescencia, eh, aquí esta inflorescencia, por ejemplo, a 1 dos, 3 cuatro, cinco, a, han salido ya seis flores. O sea, es una planta que ustedes deberían tener en, la, en sus casas, ¿por qué? Porque se mantiene florecida todo el año. Imaginen que solamente una inflorescencia ha producido hasta seis. Esta produjo una que está abriendo. Y tiene un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once veces nos ha florecido esa planta. Esa inflorescencia. Entonces es una belleza. Porroglossum nutivara es endémica no solamente de Colombia, sino también de Antioquia. Y se encuentra en bosques de niebla a altura sobre el nivel del mar de 2.050 metros. Listo. Entonces es una belleza porque tiene un contraste de que la flor es absolutamente blanca y su labelo es, todo un, es un vino tinto o es un morado oscuro, el cual las hace ver supremamente bonitas. Parecen como unas hadas voladoras, eso es una belleza de planta. Entonces, porroglosum nutibara. La segunda planta, este es este porroglosum muscosum. Eh, eh, una bella planta. Esto es una planta que se encuentra en Venezuela, Colombia y Ecuador. Yo le estoy quitando las flores que ya se han caído. Usted ve una cantidad de inflorescencias sin flores, no se pueden quitar, porque ellas van a seguir floreciendo ahí, ¿correcto? Están teniendo unas floraciones sensacionales. Esta planta se encuentra entre los 1500 y 3000 metros sobre el nivel del mar y se encuentra de forma epífita, terrestre y litófita, pero terrestre en hojarasca. ¿Listo? Es una planta preciosa, muy, miren la florecedora que son. son los porroglossos son de unas floraciones espectaculares. ¿Listo? Este, eh, esta, esta planta eh, está eh, de, de fresco a frío en bosques de niebla. Eh, la particularidad, mire, esta inflorescencia llena, toda la inflorescencia llena de pelitos. Son hojas coriáceas, gruesas. Uno las ve como arrugadas, pero esa es la característica de la planta. No tienen pseudobulbos. Es una planta súper especial que ustedes la debían tener en sus colecciones. La tercera planta que vamos a ver es este Porroglossum Teaguei. ¿Listo? Mire qué belleza de planta. Espectacular. Son plantas muy bonitas. Son todas, yo, no, yo sé que... De pronto ustedes dirán, es que ustedes en alma del bosque las tienen siempre muy bonitas. No, son fáciles de cultivar. La verdad, son muy fáciles de cultivar. Y eh, este, este porroglossum teaguei, este es una planta ecuatoriana que se encuentra a 2.200 metros sobre el nivel del mar. Este, el, el labelo de este porroglossum realmente es el del mismo color de la flor es así no tiene contraste eh, es una planta eh, donde cumple las mismas hojas son coriáceas son así gruesas un poquito arrugadas como cresposas es una planta de muy fácil cultivo de que hecha también tiene sus floraciones sucesivas tiene sus floraciones sucesivas donde vemos que aquí por ejemplo una dos tres cuatro Seis flores ha, 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 ha producido seis flores esta inflorescencia. Entonces es una planta lindísima, de muy fácil cultivo. Les cuento que eh, la tenía mucho más grande en la partí en dos o tres, porque uno no debe quedarse con una sola especie, una sola planta. Una especie no es recomendable por si va y se nos muere, que no es lo que queremos. Es mejor dividirla en dos o tres y así tener dos o tres plantas y no perder esta belleza de plantas. Listo. Es una planta que ustedes se la recomiendo. Es la más antigua que yo tengo y yo creo que ya la he partido por ahí en tres veces. Porroglossum teaguei, ecuatoriana. 1500. En 1200 metros sobre el nivel del mar. Esta es la cuarta planta, Porroglosum licinum. Fantástica, casi es una miniatura, parece un, un pleurotalis in, eh, eh, intonsa, me parece espectacular. En el video de cómo se cierra el velo, lo hizo en dos secciones, en dos partes empieza un poquito, se para como para no asustar el polinizador y después se va cerrando con calma. Este porroglosum diciendo, es del Perú, es una planta peruana que se, se encuentra eh, 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 entre los 1500 y 2000 metros sobre el nivel del mar, en bosques de niebla. Es una planta que, mire, aquí tengo todas las floraciones sucesivas de la primera floración y esta sola varita, esta sola vara, mire cómo ha florecido, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, está abierta la 14 a flor de la inflorescencia. Esto es lo que los hace especial a los porrogloso. Listo. ¿Y por, qué? por eso siempre ustedes van a encontrar en sus colecciones Porroglosum siempre florecidos. ¿Listo? Esta es la cuarta planta que es muy extraña, no es común eh, verla en colecciones y por eso se las traigo para que apunten. Poroglossum licinum. ¿Listo? Cuarta planta. Y la quinta planta es el por, este Poroglossum surami -ra SCH. ...y termina en doble isogrami... ...este poroclosio... ...este poruclose es de origen ecuatoriano... ...se encuentra en, eh, en bosques de niebla del ecuador... ...es... ...como digo yo, es más raro que leche de araña... ...supremamente raro... ...y es muy sensible, vea, ya nos abrió este, esta planta... Se las, eh, eh, no, ...se las quería mostrar abierta la flor... ...ahí está... Abierta. Esta planta es epífita, litófita y terrestre. Es una planta eh, eh, que se encuentra entre eh, 1.600 y 2.000 metros, de clima fresco a frío, ecuatoriana, muy raro, muy poco florecedor. Aquí va con 2, 4, 6 inflorescencias. De, es una especie que vale la pena que la tengan porque es muy bonita, de flores por ahí de 2 centímetros y medio. Bueno amigos, este, este, eh, este grupo de los cinco porroglosum que les quise mostrar, espero que les haya gustado, espero que se entusiasmen, porque realmente vale la pena ver el movimiento de la naturaleza, el movimiento de la inteligencia de estas plantas. Eh, espero que les haya gustado. Espero que le den like a este video, espero que lo recomienden a todos sus amigos, que se vuelvan embajadores de Alma del Bosque y que empiecen a aprender y a cultivar en, las, en la escuela de plataforma que tenemos de Alma del Bosque, www.almadelbosque.com, y se suscriban. A, a todos los cursos. Nosotros estamos dedicados a la academia, a enseñar, a aumentar la pasión de las orquídeas en el mundo. Esa es nuestra forma de pensar, este, eso es lo que queremos hacer en la vida y espero que nos acompañen. Hasta pronto.